Gózate este día porque el Señor nos ha regalado un nuevo día de vida. El fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. La mansedumbre forma parte de la sabiduría. Dice Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre otorga dignidad a la sabiduría. Mucha sabiduría para hablar, para responder, para que podamos tener una actitud apacible. Tengamos cuidado y cuando veamos un hermano en dificultad, podemos ayudarlo. Dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considérenlo como ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Tengamos amor y sabiduría para con las demás personas, sobre todo mucha amabilidad, por favor, porque los mansos heredarán la tierra. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Que actuemos como Jesucristo actuó. Que podamos darles a los demás de lo que hemos recibido, la gracia, el favor, el perdón de nuestro amado Padre que nos abrió sus brazos y nos recibió sin importar quiénes éramos. Entonces, cuidemos y amemos a todas las personas que están a nuestro alrededor, seamos dóciles, seamos suaves, seamos amables, comportémonos de la manera que el Señor quiere que nos comportemos y que el Espíritu Santo continúe fluyendo en cada una de nuestras vidas y en nuestras acciones. Mansedumbre también es dejar que el Señor tome el control de todas las cosas, así que entrégale todo a Él. Vamos a orar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque tú nos revelas tu verdad. Te pedimos Señor que nos ayudes a ser mansos y humildes para con las demás personas, a ayudar a restaurar a las demás vidas Señor, que tú nos guíes Espíritu Santo de Dios, que continuemos siendo ejemplo tuyo aquí en la tierra. Te entrego cada vida, cada familia Señor, la iglesia, las personas que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, para que tu Espíritu traiga revelación y sabiduría, Señor, mostrando nuestra buena conducta a través de todo lo que tenemos y a quienes tratamos. En el nombre de Jesús decretamos que la sangre de Cristo nos cubre y el poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz viernes, que tengan un fin de semana súper lindo. Un abrazo.